¿Qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un video de Dauntless, porque tenemos actualización, tenemos evento. Y bueno, me voy a enfocar en el evento como tal, igual y hablamos un poquito de la actualización en general. Pero pues, lo fuerte es el evento de corriente primaveral con los altanubes para hacernos de algunos cosméticos. Sobre todo si eres nuevo en el juego, por nuevo me refiero a menos de un año, porque en realidad los cosméticos son prácticamente lo mismo que el año pasado. Así que si tú ya jugaste el año pasado, pues vas a encontrar pocas novedades, ¿no? Pero si tienes menos de un año jugando, pues definitivamente vas a descubrir cositas interesantes, ¿vale? Gente, no se les olvide suscribirse al canal, no se les olvide activar la campanita para que no se pierdan de nada. Y también recuerden que si quieren que les ayude con algo en particular, pueden comentarlo aquí en el video y con todo gusto prepararé un video al respecto. Ahora sí, entremos en materia banda. Ya llegó la actualización, este parche, el 1.5.6. Un parchecito que trae algunas cosas interesantes como requerimiento de nivel para las islas de cacería, para el campo de batalla. Ya no te puedes meter si eres nivel 1, no te puedes meter a uno nivel que te gusta, 15, a menos que te metas a cacería privada, donde evidentemente pues te van a hacer pedazos, ¿no? Así que me parece adecuado, honestamente, porque sí es frustrante perder, por ejemplo, un evento isleño, porque se le ocurrió a un men nivel 3 meterse al dominio de Hades y la neta sí es una patada en ya saben dónde, ¿no? Entonces yo la verdad estoy de acuerdo, me parece bien, pero solo aplica para el líder del grupo, ¿vale? Así que va a seguir habiendo detallitos. Te recomiendo cacerías privadas, te recomiendo que vayas yendo haciendo las cosas de acuerdo a tu nivel. Y si ocupas carry, pídelo en algún grupo, pídelo en algún lado. No esperes que la gente pues, te lo dé pues, sin saber qué onda, ¿no? Pídelo. Y seguramente te lo van a dar porque hay gente muy agradable en Dauntless, ¿vale? También hay cambios en el poder de los retos. Ahora todos vamos a estar en 550. Da igual si haya reforjado o no. Eso pues nos quita la presión de que oh, ya reforjé, ya no voy a poder entrar al reto, ¿no? Y los rompenúcleos pues ahora van a abrir de 10, de 10 en 10. Y finalmente llegan nuevos rumores, ¿vale? También tenemos la bóveda de Gregario, que ahorita tiene como 100 artículos, se supone. Nos vamos aquí a pase de cacería, nos vamos a la bóveda. Y es una bóveda grande, enorme, impresionante. Y tiene muchísimas cosas. Aunque otra vez, si tú eres ya muy old en el juego y acostumbras comprar todos los pases, pues tampoco vas a encontrar tantas novedades, ¿no? Sin embargo, si no eres tan viejo o si no comprabas, no acostumbras o acostumbrabas a comprar el pase de cacería, pues sí te vas a hallar varias cosas importantes, ¿vale? Aprovechando, no sé si comprarme este skin o este skin. Siento que me gusta un poquito más esta, pero como uso la cabeza de cabra, siento que se va a ver mejor con este skin. Ayúdenme a decidir, ¿no? No sean gacho, díganme en los comentarios cuál prefieren, el monje o el Bloodborne, ¿no? ¿Cuál dicen ustedes? ¿Cuál creen que deba comprarme? Pero bueno, llegamos al punto fuerte de este video. Vamos a enfocarnos en la corriente primaveral, porque ya llegó el evento de los saltanubes y de estos conejitos tan simpáticos, que nos dará algunas recompensas a lo largo de 2 semanas, ¿vale? Esto se acaba el 8 de abril, así que hay que meterle galleta, ¿vale? Básicamente, ¿de qué trata? Trata de juntar trocitos de zanahoria y con esos trocitos de zanahoria vamos a poder obtener algunas recompensas, ¿vale? La tienda de Oz nos va a vender algunas cosas, nos va a vender curiosidades, nos va a vender un aspecto de farol también, de un conejito ahí todo pachoncito. Y finalmente hay un rumor también, un rumor que nos va a dar un aspecto de repetidores, ¿vale? Pero vámonos por partes, ¿no? El evento se divide en tres, básicamente es pastorear a los saltanubes, buscar algo en el mapa y luego proteger a los saltanubes que hayamos metido al corral, pues protegerlos de los perros esos, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Bueno, los perrillos esos, ustedes sabes cuáles, ¿no? Los que te brincan ahí en las cacerías, ¿no? Entonces básicamente es eso, cada vez que ganemos el evento, pues nos van a dar algunos trocitos de zanahoria, ¿vale? Hay que hacerlo por default mínimo una vez. Para activar la misión tienes que hablar aquí con Marcus, el gran rescate de los saltanubes, y te va a dar esta misión. ¿De qué trata la misión? Pues de lo que te acabo de decir, ¿no? Hay que ir acá a las cacerías y elegir eventos y jugar la corriente primaveral, ¿no? Para ganar trocitos de zanahoria. La primera vez que hagamos esta misión nos va a dar 100 trocitos de zanahoria y las veces posteriores nos va a dar máximo 50, ¿vale? Máximo 50. Así que honestamente,
no te recomiendo que saques ahí tus zanahorias, porque hay maneras más fáciles y ahorita vamos a ver cuáles, ¿no? Hay tres formas básicamente de completar zanahorias. La primera es la que acabo de decir, hay que completar el evento, 100 ositos la primera vez y máximo 50 en todos los intentos posteriores que tú quieras, ¿vale? Ahora, si mejor prefieres hacer una escalada, cada escalada nos va a dar 50 trocitos de zanahoria, ¿vale? Cada escalada, 50 trocitos de zanahoria, que me parecen muy buenos y que están más asegurados, ¿no? Que el evento de corriente primaveral, que aparte, ya que lo juegues en caso de que no lo hayas hecho, pues la neta no está tan bueno. Y finalmente, romper partes de Digimoth, cada parte que rompamos nos va a dar 10 trocitos de zanahoria como máximo, rompiendo 5 partes por Digimon, ¿vale? Si alguno tiene 6, 7, 8 o 20 partes, bueno, 20 ya exageré pues, pero como máximo les podemos romper 5 partes por Digimon, ¿vale? Y nos va a dar 10 trocitos por Vigimoth, así que hagamos la cuenta. Si tú haces una escalada donde te enfrentas a 6 Vigimoths más el jefe de escalada, estamos hablando de 7 Vigimoths, y vamos a suponer que eres un crack y que le rompes 5 partes a cada uno, estarías obteniendo 5 por 7, 35, 350 trocitos de zanahoria solamente por romper, más 50 adicionales por completar la cacería. Un total de 400 trocitos de zanahoria por escalada, obviamente asumiendo que eres capaz de romperle 5 partes a cada Behemoth, que va a ser complicado, pero digamos que es a lo que puedes aspirar, ¿vale? Está bastante bien. El aspecto de repetidores es el que les digo ahorita con Marcus Boer ahí en la plaza principal. Se llama bolas peludas, es un aspecto de repetidores y para obtenerlo necesitamos nada más y nada menos que 10.000 malditos trocitos de zanahoria. 10.000, una burla, son muchísimos, debe estar ya acá, yo ya la tomé, así que, ah, mira, aquí está, 10.000, ah, bueno, primero te pide 100, es que va por fases, ¿no? Como todos los rumores, esto es un rumor, así que ahorita dice que 100. Ah, no, olvídelo, estoy diciendo tonterías. Son 100 de la misión. Una vez que hagas la misión, te dan el rumor. Y el rumor, ahora sí, te va a pedir 10.000 trocitos de zanahoria y matar un chorro de Behemoths, pero pues evidentemente los vas a matar, ¿no? Durante pues tu consecución, tu búsqueda de trocitos de zanahoria, rompiendo partes y demás, ¿vale? Finalmente ya llegamos aquí con Oz el Honesto. Y esta es la tienda donde podemos gastar también nuestros trocitos. Si juntamos 5.000, podemos canjear este bonito farol tan pachoncito, tan apachurrable. Podemos también comprar una transformación en conejeto, que bueno, es como un conejote. Una baliza, que a mí en lo particular no me encantan. Una bengala, que es la del año pasado, yo ya la tengo. Una pintura facial, que es la del año pasado, que si no la tengo es porque no me gustó y no creo que la compre. Y un tinte para el cabello, que este, no creo, si lo tengo, este igual y sí lo voy a comprar. Y pues ya, básicamente eso es lo que necesitamos saber. Pero no sé si quieran ver un poco de gameplay del evento. A ver, pues vamos a probar la misión esta, que pues de todo la tenemos que hacer. Vamos a echarnos la misión esta de los saltanubes. Tenemos que recoger 90 huevos. Bueno, tenemos 90 segundos para recoger huevos. Huevos como de Pascua. ¿Dónde están esos huevillos? Acá hay uno, creo, ¿no? Están regados literal por todo el mapa. De hecho, aquí hay, mira. Aquí hay. Acá hay otro. Están como en las plantas, ¿no? Sonaban 90 segundos para reunir los huevos. Luego se vendrá el pastoreo. Y luego defender a los pichis. Conejitos esos. A ver. Vamos a ver cuántos juntos. Tenemos todavía un minuto. Aquí hay tres juntos. Nice. Oh, justo a tiempo. 33 huevitos recolectados. No sé si es mucho, pero ahí está. Ahora 95 segundos para pastorear a los saltanubes hacia el cerco. Primero tenemos que encontrar el cerco, que afortunadamente nos aparece en el mapa. Vuela la bengala, así que vamos para allá. Venga, a ver, arrímense al corral, papus. Arrímense al corral. Básicamente hay que, ahí está, ponerte ahí detrás de ellos. Se me olvidó decirlo y bueno, equiparlo también. Te recomiendo que te vengas con hojas encadenadas, porque evidentemente puedes moverte más rápido con los esquives de las hojas encadenadas. No se me ocurrió a mí en el momento, la verdad. Yo solo quería completar la misión, así que digamos que no me previne. Pero
ampliamente te recomiendo las hojas encadenadas para poderte mover pues un poquito más rápido, ¿no? A ver, pinches. Pinches conejos, van para el corral, papus. ¡Los estoy protegiendo! ¡Háganme caso! Mínimo hay que decirlo, el año pasado era un rollo llevar a estos güeyes al corral. Como que eran bien desobedientes, como que los pastoreabas y se iban de todos modos cada quien para donde quisiera. Siento que mejoraron al menos mucho eso y es más fácil meterlos al corral, eso sí. Eso sí hay que apuntárselo ahí a Dauntless. 31 saltanubes pastoreados, ahí está. Ok, ahora vamos a protegerlos de los estigianos, que son los perros esos que les decía. Y pues para eso también les sirven mucho las hojas encadenadas, así que pues definitivamente es la mejor arma para el evento. Y de hecho no nada más para aquí las hojas encadenadas, también para la onda de romper partes, ¿eh? Pero bueno, luego les paso, si quieren que haga un video con una build para romper partes, para juntar ¿cómo se llama? Para juntar más trocitos de zanahoria más rápido, avísenme en los comentarios y también la hago, ¿cómo no? Listo, mis saltanubes recogidos están a salvo. Alcanzamos a matar 37. Nos dan 50 trocitos de zanahoria por completar el evento. Y ahora hay que ir a hablar. Ah, mira, 101 en total, ¿vale? Ahí están mis trocitos de zanahoria por jugar el evento. Hecho el evento, banda, ya podemos venir acá a hablar con este señor, Marcus Boer. Para decirle, papu, ya salvamos a esos güeyes, nos van a dar 100 trocitos de zanahoria. Y el rumor, ahí está, de bolas peludas. Así que ahora sí, ya podemos venir con Os el Honesto. Con Os el Honesto y pues hacerlo de el aspecto, ¿no? Aquí está luego el rumor, nos lo pone de inmediato. Hay que entregar 10.000 trocitos de zanahoria y cazar 60 behemoths. O bien, pagar 650 platinos, como tú quieras. Yo no pienso pagar los platinos. Espero conseguir los 10.000 trocitos de zanahoria. Y los 60 dijimos, la verdad es que es muy fácil porque con 10 escaladas pues ya la hiciste, ¿no? Así que va a ser bastante, bastante fácil, ¿no? Rumor, pues ya lo tomé y ahora ya lo debo de tener entonces acá en mi lista de misiones. Aquí está, bolas peludas, ¿no? Nos dan el aspecto de repetidores. Y, ay, solo cuesta 175, ¿a poco? Ah, pues es muy barato, ¿eh? Oye, entonces igual y si los pago. No lo sé, lo voy a decir después, pero bueno, por lo pronto, vean, jugué la misión una sola vez, no he hecho nada más y junté ya 251 trocitos de zanahoria. No son miles, no estoy así a una partida de juntar los 10.000, pero está bastante bien, ¿vale? Así que creo yo que si nos enfocamos chido a darle a las escaladas, los juntaremos muy rápido, ¿vale? Repito, si quieren build rompe partes, avísenme en los comentarios para traerle en un próximo video. Por el momento aquí está todo lo que necesitas saber de la corriente primaveral, el nuevo evento de Dauntless, bueno, nuevo entre comillas, para que puedas obtener tus repetidores y todas las cositas de la tienda de Os el Honesto. Así que me despido, banda. Muchas gracias por ver. Yo soy el Tío Vic y nos vemos en el próximo video. Adiós.